Conmoción, y yo sé que lo han leído muchas veces algunos de ustedes, y esta palabra fracaso siempre causa como un fracaso entre uno, no lo veo. Pero bueno, hay que, hay, hay que entender: las monadas no han entrado, están en la, en la ronda que vienen de la tercera, de, de, de la tercera globo, y. Y en ese momento la madre naturaleza sigue trabajando, sabe que ya tiene los animales, vegetales, minerales, le falta lo humano, crea uh, seres acuáticos, a uh, hombres acuáticos terribles, perversos, eso no son parte de nosotros, ¿verdad? Y entonces las llamas vienen, los fuegos de las chispas, estamos en el número ocho. Ellos dicen, esas no son moradas para nosotros, necesitamos aguas puras. Entonces hay que secar esto, secar. ¿Qué significa secar? La transformación, ¿verdad? Hay que eliminar eso, crear, crear cuerpos nuevos. Ese, ese es muy visual, ¿verdad? Las llamas vinieron, los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos del día. Ellos secaron las aguas turbias y oscuras. Con su calor las agotaron. Esta es una visión linda de lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Las llamas vinieron, los fuegos con las chispas. ¿Qué son las llamas? Los fuegos con las chispas. ¿verdad? Los fuegos de la noche y los fuegos del día. Ellos sac secaron las aguas turbias y oscuras. ¿Por qué queremos aguas puras, verdad? No turbias. Veanlo mitológicamente. Con su calor las agotaron, verdad? Están secándolas, verdad? Los las de las alturas, los lamallín de abajo. Entonces aquí tenemos los los dianchojans más arriba del ser humano, los devas por debajo del ser humano que son en este momento debajo del mineral, son los elementales, vinieron los trabajadores, ¿verdad? Duendes, ondinas, todo eso. Hicieron morir a las formas de dos, de cuatro caras, de encio, bien, bien feos, ¿verdad? Aunque a mí me hubiera gustado tener cuatro brazos, ¿verdad? Como más útil, ¿verdad? todo para hacer el té, que veo que es un proceso. Se necesita más de dos brazos, ¿verdad? Hubiéramos quedado con los brazos, sería bueno. Entonces, con su calor las agotaron los lados de arriba, de abajo. Recuerden lo que significa eso: la mallín, elementales de abajo. Hicieron morir a las formas de dos y cuatro caras. Lucharon ahora con los hombres cabríos, ¿verdad? Con los de cabeza de perro. Y con los hombres de cuerpo de pez es un desastre lo que hizo nuestra madre tierra un desastre hombres cabríos verdad aunque en la mitología griega Pan fue un maestro de Hércules verdad es el hombre cabrío verdad el Pan patita verdad patita es ¿verdad? lo bueno verdad hombres de cabeza de perro sin embargo tenemos a Anubis, verdad con cabeza de perro es algo increíble, en la mitología de, de, de los aztecas, toltecas, tenemos a Solotl, que es la forma que eh, usa Quetzalcóatl para ir a, a, al infierno, a hablar con Mictlantecutli, ¿verdad? en el drama de Quetzalcóatl, que es muy parecido al drama de Jesús también en forma de perro, a Solotl y con los hombres con cuerpo de pez, estos son los Hombres acuáticos, terribles. Entonces el agua madre, la gran mar, lloró. Estos es místicos, recuerden, no tenemos la tierra llorando así nada más, pero vean la ley, lo que está pasando. Esa es la idea, ¿verdad? Sientan el momento, ¿verdad? Que está ocurriendo. Y la madre lloró. Ella se levantó, desapareció en la luna que la había elevado. Y que la había hecho nacer. Muy lindo, ¿eh? Cuando fueron destruidos, la tierra madre quedó vacía y dio que la secaran. Fíjense que la, la palabra secar está en varias partes. ¿no? La madre, uh, la tierra madre quedó vacía, desapareció en la luna. ¿Qué les parece míticamente que significa desapareció? Ella se levantó, lloró, se levantó, desapareció en la luna. Que lo. Que la había elevado, que la había hecho nacer. ¿Qué, qué les parece? ¿Qué? Es un proceso geológico, ¿verdad? Kármico, la luna. Que Esta luna nuestra, que es una de las causas de las mareas? Mareas, ¿verdad? Hay pro procesos geológicos o naturales de la naturaleza que dependen de la luna. Veanlo de esa manera. Es una clave física. Sí. A ver podría parecer como que se secó pero como que preparó una tormenta como que se creó se fue hizo todo nubes y tapó la, la <coughs> tapó el sol y tapó la luna entonces eh, se secó pero fue arriba no no okay. totalmente y después lloró como que después empezó a llover ah, qué lindo ah ¿eh? lloró lloraba. este fue un hijo de neptuno digo yo. Neptuno, tienes esa. Está muy bueno, una visión, ¿verdad? Lloró, ¿verdad? Lo, 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 los... La, las aguas de, de, de inundaciones, sí. Yo hice una correlación entre los seis, los hombres acuáticos, Ajá. con el nueve, el agua madre. Claro, claro. Acuáticos, agua, agua madre. madre. Sí, la tierra era. pareciera que era mucha agua, ¿verdad? Había mucha agua, ¿verdad? Y. y y ahí estaba lo que trabajó ella. Pero sin embargo, un poco antes, en la 8, había hombres cabríos con cabeza de piedra, ¿verdad? O sea, a, se ve que había tierra también sólida, ¿verdad? A menos que le gustaba el agua, ¿verdad? Yo digo que también había tierra, por decirlo así, ¿verdad? Recuerden que todavía no ha comenzado la razas eso ya viene, ya viene. Eso viene mañana, o dentro de un ratito. ¿Algo más? ¿No? Seguimos, seguimos, seguimos. Bien. Por eso yo terminé, yo comencé con la última. Ven, ven. Quizá no llegamos, por si acaso. 11. El señor de los señores le gusta el vino. Por eso hay que tener cuidado cuando, cuando uno lee, lee esto, ¿verdad? Si no sabe español, ¿verdad? El señor de los vinos, ese. Él sabía, ¿verdad? El Señor de los Señores vino. Del cuerpo de ella, recuerde que la palabra clave aquí es secar, ¿verdad? Del cuerpo de ella separó. No. Del cuerpo de ella él separó las aguas y aquello fue cielo arriba, el primer cielo. Ya ya estaban entonces. Cielo significa campos de actividad, ¿verdad? Principios. Y hay una separación. ¿Ah? Puede ser locas, puede ser campos de. Estamos viendo lo que las estancias significa, ¿verdad? Estamos viendo que en este momento hay una separación que puede ser campos de actividad, puede ser locas, puede ser continentes, puede ser todo lo que es separar en este momento, ¿verdad? En los comentarios hay mucho más, pero vamos a, a ver lo que está pasando. ¿Quién es ese el señor de los señores? ¿Quién es? En esta jerarquía, ¿qué, qué, les, ¿qué les parece que el Señor de los Señores, sin el Mahachohan, ese es para los maestros, una analogía, ¿verdad? El Gran Chohan, el, el jefe, ¿verdad? Ahí vino el Señor de los Señores. Y del cuerpo de la Madre Tierras, les él separó las aguas. Al separar las aguas, primer cielo, ¿verdad? Ven que hay una separación. Los grandes chojans llamaron a los señores de la luna, de los cuerpos aéreos, y les dice: Producid hombres, hombres de vuestra naturaleza, dadles las formas internas, ellas construirá vestiduras externas. Machos se embracerán, señores de la llama también. Bien, vamos a ver la 12 que es muy importante. Aquí comienza. Entonces, la idea de las razas raíces. Ya la idea de las mónadas, la idea del peregrinaje, la idea del camino, del sendero, de la conciencia, la aparición de la conciencia, hacia ahí vamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Los grandes Chohans, los grandes Adian uh, Chohans, del grupo de, celesti de seres celestiales, que están, tratando, te están trazando el plan divino, por decirlo así, ¿verdad? Llamaron a los señores de la luna. ¿Qué hay en la luna? ¿Qué sabemos que hay en la luna? Mónadas, bien, que van a poblar a nosotros, ¿verdad? Van a poblar. De los cuerpos aéreos van a producir hombres, hombres de vuestra naturaleza. Fíjense la continuidad. ¿Verdad? De la luna a la tierra, de vuestra naturaleza. Ustedes, los, los señores de la luna, le van a dar las formas internas. Fíjense qué importante está esto. Hay que imaginarse. Este es el plan divino. En el siguiente momento, hemos destruido a los hombres perversos, y, y detestables y, y terribles, ¿verdad? A todo esto. La, la tierra está cambiada geológicamente, secaron esto, hicieron esto, ahora vienen, están llamando, ¿verdad? Recuerden que el sol le dijo a la tierra, eso viene de la luna, esas monadas vienen de la salud, esas monadas vienen de la luna. Entonces los grandes chojan, aquí viene que la ayuda. Vean que este momento termina la naturaleza ciega la naturaleza sin ayuda este es en el momento de que la sabiduría divina la teosofía aparece por decirlo así ¿verdad ese oro wagneriano aparece los grandes Chojans llamaron a los señores de la luna las mónadas gracias que van a poblar ahora a este globo de a la tierra de los cuerpos aéreos porque son etéreos, ¿verdad? No son físicos. Vienen, ahí vienen las monadas, ¿verdad? Deberíamos tener una canción. Ahí vienen las monadas. Oh, sí, ahí las veo, ¿verdad? ¿Qué son monadas? Los principios Atma buddhi Ahí vienen. Pero vienen, recuerden cuando decimos Atma buddhi de, de otras globos, de otras cadenas planetarias, hay una analogía del Devachan. ¿Quién está en el Devachan? Mónadas. En nuestro caso, atma budimanas porque es un ser humano, es una analogía. Tiene sus escandas, su karma, esperando como un ejército afuera del Devachan. Hay una analogía aquí. ¿Quién viene de la luna? Mónadas. Y hay un karma, hay una continuidad. Estos son los, los billones de a miles de millones de años que tenemos. Somos muy viejos. 18 millones la personalidad. Pero... Miles de millones la mónada. Hay que verlo, hay que entender de dónde venimos, Padre Madre, Suav abad, el germen, todos nosotros con los Chohans. Entonces, ¿qué les dice? ¿Qué es el plan divino? Producid seres humanos de vuestra naturaleza. Darle las formas internas. Darle, recuerden, verbos en mitología, en actividad de acuerdo a un plan divino o ciegamente, como habíamos visto. Pero ahí fójate en todo. Verbo es logos, actividad, vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué le den las formas internas? ¿Cómo va a ocurrir? Ya lo vamos a ver. Esa forma divina, esa, digo, esa forma interna se va a producir de un proceso muy oculto muy increíble, estudienlo bien, Kriya Shakti, lo van a sacar de adentro de ella, esa forma etérea, ese molde, ese astral, ¿verdad? Lo, lo van a producir desde adentro. Entonces nadie produjo eso sino desde de adentro, con ayuda de los seres celestiales. ¿Quién está a cargo de, de la forma física? Nos dice ahí, ¿verdad? Ella, la Madre Tierra, la naturaleza construirá vestiduras externas, no te preocupes por eso mitológicamente. Tú de tu forma um, interna, tú monada lunar, ¿verdad? Dale la forma interna. Vamos estamos viendo, ¿verdad? el proceso. Hay que verlo. Y la tierra le va a dar una vestidura interna. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán es la siguiente pregunta, dame una idea cómo serán, van a ser macho guión hembra, que significa una unidad, el guión si, si creo que significa cuando uno usa el guión entre dos palabras es que la nueva una nueva idea surge entre esas dos palabras que es unitaria algo así, ¿entienden? dos palabras, un guión, significa que estoy uniendo dos palabras, macho y hembra, macho, hembra es una unidad, ¿verdad?, eso es lo que estoy usando en, en gramática. Así espero que sea cierto. Macho hembra. Entonces es una unidad que significa sexo separado, no. Sexo no separado. Macho hembra. Ellos fueron también uno con su tierra destinada. Aquí viene parte del segunda, de la segunda proposición fundamental la primera proposición fundamental de antropogénesis en siete la, la aparición simultánea en siete zonas algo increíble verdad y Blavatsky que dijo en la primera línea yo no quería tocar eso quería permanecer tan como dice muda ¿verdad? ahí tú estás como cómo va la traducción hermano oh 100 puntos kármicos karma 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 Terminaste, qué lindo, qué lindo. ¿Y ya, ¿y ya lo estudiaron? Ah, mire, ese es el que es látigo, ¿eh? No lo han estudiado. Ok. Pero incorporen lo que ven en la doctrina secreta, las imágenes y, y, y el entendimiento que tuvieron con la doctrina, con todas las estancias donde estaba esto de 777, y, y ese artículo. Hay que hacer un amalgamiento. Es muy importante. Lo que va a salir, una búsqueda de por vida. Porque ese artículo, como ella misma dice, no lo quería hacer. Es muy complicado. Pero mire, de en cuando en cuando ella habla de eso. Entonces dice, ellos fueron cada uno a su tierra destinada. Siete de ellos, cada uno a su lote. Los señores de la llama se quedaron detrás, no querían ir, no querían crear. Muchas personas, yo he oído que han interpretado eso, que ahí estaba el molde ya de las siete razas raíces y que van a venir, etcétera Yo digo que todo está bien porque como es arriba, es abajo, ¿verdad? Pero hay que incorporar ese, eso, esas dos cartas. Yo los llamo esa idea de esos dos artículos. Recuerde en, en este momento que antes de las estancias, Blavatsky nos da una idea después de las tres proposiciones fundamentales y nos dice lo siguiente. Por lo tanto, en vista de la confusión posible, no, debería haber escrito, en vista de la, de la confusión que yo les causé, ¿verdad? Pero no es posible, es automática. Y hasta muy probable que pueda haber, por supuesto, consideramos más conveniente adaptar para cada uno de los cuatro continentes que constantemente se mencionan un nombre familiar para el ilustrado lector. Entonces pon, po, proponemos, pues, llamar al primer continente, o más bien a la primera tierra firme, le salió el latín, ¿eh? donde fue evolucionada la primera raza por los progenitores divinos, las monadas lunares, los, los, los señores de la luna. Estamos en la página 23. El nombre de esa primera zona o, o, o continente lo llamó continente aquí la isla sagrada e imperecedera no los vamos a estudiar uh, como está aquí pero ya saben la primera es esta la segunda Hiperbórea, la Lemuria verdad la Atlántida que está en Platón ya se refiere mucho a ella y después dice que tenemos el América con Europa etcétera el África del Norte Egipto todo eso y después en el futuro nos va a, nos va a dar una visioncita del, de las razas 6 y 7 en la conclusión, ¿verdad? Y, y bueno, ahí vamos. Por eso, asociada con cada humanidad, raza, raíz, hay un continente, ¿verdad? Asociada con las mónadas, siete zonas. Eso, eso hay que comenzar a, a verlo, ¿verdad? Um, ah. Raza raíz, continente. Mónadas, siete zonas. Hay, hay que. Regiones, ¿verdad? Hay, hay que empezar a, a ver de esa manera. La tercera estancia es tentativas para crear al hombre. ¿Por qué se le llama tentativas? Este, recuerde, el título de la estancia nos da la nota clave de la estancia, la, la visión in, integral de la estancia. Los títulos nos da la visión integral de, las, de los versículos de las locas. Y las locas nos da la posibilidad de estudiar con más detalle y anexar los, los comentarios de Blavatsky y los comentarios de todos los filósofos que la, teósofos que la siguieron inclusive Platón, Homero, anteriormente en los libros mitológicos, etc. Entonces, tenemos la primera estancia, ¿verdad? Tenemos la segunda estancia. En la tercera, recuerden de dónde venimos, la naturaleza sin ayuda fracasa. ¿Qué va a pasar ahora? Tentativas para crear al hombre. ¿Qué sienten cuando pasan del... Sin ayuda fracasa a tentativas. Muy bien, muy bien. Voluntad de crear. Tentativas. Tentativas. ¿Mm? Un ensayo, pruebas, ¿verdad? ¿Qué más? Griten la palabra. Tentativas. Uh -huh. Más, 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 más. El, el hombre. Tentativas de, 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 de crear al hombre, ¿verdad? Ok. Fojat. Ah, Eso siempre está presente, el Fojat. Entonces, ahí vemos. Tentativas. Véanlo, véanlo, las tentativas. De un fracaso a tratar de crear un modelo etéreo físico para que las llama entre active o proporcione o se pueda desarrollar el camamanas. Ahí es donde estamos nosotros. Esa es la tentativa. Sí. Vos mencionaste llamas, y llamas. Vos, pero antes mencionaste que eh, el fuego, la llama, vino, vino la llama y separada o en... Dentro de las llamas las chispas claro. con la, digamos, con el plan divino. Ajá, ajá. Entonces como que las tentativas, es como que primero fueron las, llama, la, la, okay. las, las llamas ajá. que fueron creando algo eh, y probaron y salió como, por ejemplo, creo que ahí lo dice Blavatsky crearon los monos y le salió mal, después <laughs> crearon esto. Tentativas, ¿verdad? ¡Tay! Como Ajá. si fuera una varita mágica y chay! me equivoqué. Me equivoqué. Uh, eso y, suena feísimo, ¿verdad? Sí. Me equivoqué a un Dianchoham, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oh, per perdiste la idea. Bueno, eh, eh, al Dianchoham, ¿qué te pasó? ¿Cómo puede Dios equivocarse, ¿verdad? Un ser divino. ¿Qué pasó ahí? Es interesante eso, ¿verdad? Eh, quisiera dejarlo de las llamas y... y... Para la Sloca 17, donde ahí entra. Ya, ya estamos llegando a la estancia 4, porque ahí viene la discusión de los principios asociados con los de Recuerde que, que en días pasados vimos los principios, como están descritos en la clave de la Teosofía, vimos los principios en, el, en las cartas de los maestros, que pasa después de la muerte, los principios en relación a dónde van después, a las fuentes. En otra carta de los maestros, muy interesante. Ahora vamos a ver los principios en relación a los Dianchohan, que es la, la, el versículo 17. Cada principio está relacionado con, con una llama, por decir así, con un Dianchohan. Si me permites, ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, el, estamos en la estancia 3, donde la visión de, de la estancia es. Vamos a tratar de producir, esto recuerden que el, el lenguaje es mitológico, mítico por, por decirlo así, tentativas para crear al hombre. Esto es mítico porque dentro de un plan divino esto es, es lo que se va a hacer. No hay otra manera, este, esto es el plan divino. Pero míticamente, si lo quieren hacer en una mitología, ¿verdad? Se llama tentativas. Eso es lo que hay que ver con el alma. Es un momento donde todavía la forma no es apropiada para las grandes llamas, las los grandes llamas solares, por decirlo así. Todavía no puede, no puede. Pero es un, entonces, ¿qué vemos? Tenemos que ver con los ojos del alma que es un proceso muy largo de crear un cuerpo apropiado. Un proceso muy largo, muy, muy largo está de alguna manera analógicamente asociado con la creación de un ser humano dentro de una mujer. ¿Verdad? Por analogía. De la creación de un planeta, de la creación de, un, de una galaxia, etcétera, etcétera, de un sistema universal. Ahí vemos analogía. Analogía no son iguales, son similares, ¿verdad? Entonces, tentativas tenemos que verlas todavía no. Pero como parte de la ley divina. Estamos bien, más o menos. Ahí vamos. Yo sé que, que quizás ya la mente de ustedes está cansada, está fastidiada de pensar y lo que hay que hacer es volar con el Budi. Para eso, como los derviches, tenemos que cansar la mente diciendo: yo no, yo hasta aquí llego, ¿no? Este es mi derviche. <laughs> Me mareo. ¿no? Pero ven, ven, imagínense que estoy leyendo la doctrina secreta. ¿Cuánto tiempo dura hasta aquí? <laughs> Dos horas <laughs> de estudio. Eso es todo lo que puedo captar. La, la mente no quiere soltar esto, no deja al Budi eh, que, que no hay tiempo ni espacio de verlo. Y ese es nuestro trabajo, como dice Platón, ir de la mente al Budi de los ojos de la mente a los ojos de contemplación. Entonces, tentativa, qué significa para la mente es un trágico no lo suelto. Pero tenemos aquí el Budi. Entonces los tres títulos, las tres notas de las um, de las locas es el descenso del demiurgo, nuestro amigo el demiurgo, que es el Oeahu de el joven, ¿verdad? Lo vimos en la estancia tres siete en Cosmogénesis. Aquí hay una analogía. Recuerden siempre conectar demiurgo en antropogénesis, análogo al demiurgo de cosmogénesis entre 7. 3, la estancia 3, número 7. ¿Está bien? Hagan la analogía. Lo que aprendimos del demiurgo allá lo podemos en analogía aplicar aquí. Los dioses lunares reciben la orden de crear. Estos dioses lunares significan las monedas lunares. Ahí viene. ¿Por qué dioses? Porque no son físicos humanos todavía. Blavatsky, y, y en la doctrina, la palabra dioses, devas, y anchohan, se lo aplicamos a todo lo que no sea físico. Todo lo que no sea físico. Inclusive a elementales, a arcángeles y a las mónadas. Deva, chan, el lugar de los devas, bueno, es nuestra mónada. Atma buddhi, lo mejor de manas verdad en el lugar de los devas entonces estos son los devas lunares reciben la orden del demiurgo verdad que es el Jehová y aquí comienza la Biblia Es un poco dejó varios capítulos ¿eh? dejó como cuatro volúmenes sí <laughs> yes, es cierto verdad ahí comienza la Biblia más o menos verdad cuando crea el hombre los dioses lunares por eso Jehová se presenta a veces como un dios lunar o como el demiurgo, reciben la orden de crear. Crear qué? ahora que están poblando la tierra, el globo de, entonces les dicen que darle las formas internas. ¿Qué es? ¿Ves? Conecten. ¿Qué es crear? Darle las formas internas. Como aquí no hay creación, va a haber un proceso de Kriya -shakti, es un proceso bellísimo. Hay que estudiarlo, hay que conectarlo con todo lo que hay en el eh, escrito sobre el Kriya Shakti, en la doctrina y en otros libros, ¿verdad? Es un un, algo que lo vamos a ver en, en unos minutos o mañana. Y, y es de sí mismo, una proyección de sí mismo, una proyección de sí mismo. Hermano, sí. De la creación del hombre es que sea responsivo a los siete principios internos. Claro. claro. ¿Se entiende? Lo entiendo claro. así. Y ese es el ser humano, ¿verdad? Ah, sí. Siete principios, armonizarlos, ¿verdad? Y... El, con el, el ser, ser interno. Con el ser interno. Muy bien. Para eso necesitamos la voz del silencio, necesitamos a Platón, ¿verdad? Cómo hacerlo. Entonces los dioses superiores se niegan. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que esta es la nota clave. Tenemos el, el demiurgo descendió, pero no es que tenemos un ser en el planeta caminando diciendo a ver, qué vamos a hacer ahora, ¿verdad? No. Esto es el momento del plan divino donde la necesidad de los, de las mónadas lunares de aparecer en el globo de verdad de crear de su propia esencia el molde futuro y entonces los dioses superiores que van a activar a poseer a formar a, a la palabra que, que les guste por ahora el cama y el manas dijeron N -n, ahí no vamos todavía y esa es la tentativa hermanos sí lo que me llama la, la atención es que haberle dado el demiurgo, que tiene el plan original en las ideas para la tierra, le dio la orden a todos los dioses lunares y dentro de los dioses lunares están los dioses superiores. Estos se niegan desautorizando al demiurgo. Okay. Okay, entonces yo tengo el concepto de Ajá. que el que está en el sendero siempre hace caso okay. a los maestros uh -huh. eso no me cierra Okay, lo que no sé es si me oyes ok ok entonces que cada otra palabra <laughs> no 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 el, vamos a hablarlo después cerca okay, cuando yo me acerque a ti dime ok 耶！Yeah. Wow, el plan, divino, ¿eh? el plan divino. Hay que verle la sonrisa. Yo tengo el honor de verle la sonrisa. Es una sonrisa celestial, ¿verdad? Sí. ¿Lo tienes activo o no todavía? No, no. ¿Sí? ¿Ya escuchas? Okay. Dijiste muchas cosas. Y entre esas, por supuesto, lo antropomorfizaste mucho para, mí, para mi personalidad, ¿verdad? Y esto está antropomorfizado, ¿verdad? El descenso del demiurgo es la ley, ¿verdad? El demiurgo contemplando el plan divino, el foja del universo, la ley. Recuerda siempre la imagen. La ley es el, es el demiurgo, el demiurgo es el plan, es la ley. Zu es Fojat, Fojat es la ley, la ley es la deidad, la deidad es el demiurgo. Esto es lo que viene, ¿verdad? Y lo que viene es: mónadas lunares, tentativas para crear al hombre, y lo primero es el molde. Lo vamos a dejar así por ahora. Viene mucho más sobre eso. ¿Está bien? Entonces es la primera idea, porque estamos viendo el, el, la nota clave, ¿verdad? orden de crear es la ley hay que sentirlo es la ley orden es ley verdad Dime. si esa esta estancia sí. podría ser la que daría comienzo a esa eh, simbología de los constructores a la piedra clave de bóveda será en un futuro la piedra clave de bóveda yo no sé lo que me refieres a... ¿Se te refiere a la piedra clave de Bóveda? ¿Lo puedes decir en inglés? No. Eh, a ver, ¿qué es lo que... O si quieres lo hablamos después, ah, bueno. ¿verdad? Quizás es un tema muy interesante que me voy a dedicar el resto de mi vida. <laughs> ¿Verdad? Pero me, me gustaría saber, porque me gusta todo eso de la piedra clave. ¡Oh, wow! Libro sagrado, secreto. Eso es chéverísimo. Entonces... Um, es interesante que los dioses superiores encargados de, de darle el manas, ¿verdad? Porque ya la, el buddhi atma está ahí, ¿verdad? Es la mónada. Eso no se los da a nadie, esos vienen. La mónada viene, ¿verdad? El primer trabajo, crear el, el cuerpo físico, hay que ver la, la, la continuidad, ¿verdad? Crean el, el nido, ¿verdad? Para que vengan la, la, los dioses superiores, ¿verdad? Las aves celestiales. Entonces, la mónada llega a Mahabudhi con todos sus karmas pasados, etc., que eso no viene de aquí, y la orden es, emana, manifiesta, por el poder de Kriya Shakti, el, el cuerpo astral, la parte etérea, ¿verdad? Un cuerpo etérico. En ese momento, ellos dicen, todavía no. O sea, cuando en mitología los Dianchohan dicen todavía no, significa que la ley no ha llegado a ese momento. De activar la mente humana porque no hay un cuerpo que, que adecuado, gracias, linda palabra. Adecuado para manifestar el momento de las lecciones que el camamanas nos va a proporcionar. Eso no ha ocurrido. Hay que verlo. Hay que ver la continuación. Entonces, tenemos que. En la primera estancia nos pide la, las estancias que contemplemos, ¿verdad? Eh, la vida senciente informe. Después tenemos la naturaleza que, que sin ayuda las primeras tentativas, ¿verdad? la ley, la ley está ahora trabajando, no está la naturaleza ciega o sin ayuda ya la ley trabajo re, re, trabajando representando por el demiurgo. Cada vez que vean el tercer logo es la ley. Cuando vean a Botan, la ley. Zeus, la ley. ¿Verdad? Mitológicamente. Y los dioses lunares, etcétera, etcétera. Vamos bien, cinco minutos más. Y, y terminamos. Entonces, en la estancia 3 uh, dice el, recuerden, tentativas para crear el nombre. En detalle. El Señor de los señores, Johan vino del cuerpo de vino vino del cuerpo de ella él separó las aguas y aquello fue cielo arriba cielo abajo los grandes chojan llamaron a los señores de la luna de los cuerpos aéreos etcétera eso lo vimos vieron se acuerdan machos y hembras estamos de acuerdo dónde vamos dónde estamos ok una de las um, de, de, de los momentos que a mí me gusta cósmicos y, y Antropomorfizado es, ¿quién es este Dios? Vishnu, ¿verdad? Por supuesto, Krishna es una de sus emanaciones como avatar, ¿verdad? Esto es, que Aquí, el agua, las grandes aguas cósmicas o, o del planeta, ¿verdad? ¿Esto qué es? Tenemos del ombligo a Brahma, yo sé que no lo ven bien. Y aquí están las serpientes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Eh, es, 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 hay que, ellos meditan mucho sobre esto, los hindúes. Eh, deberíamos usarlo también. Dime, 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 dime. La mano en el agua, sí. Eso siempre hay que hacerlo. Cuando estás en un botecito, es poner la mano como Vishnu, ¿verdad? Debe ser algo muy importante, ¿verdad? Ahí me encanta esta pintura para, para decir, crea el ser humano, ¿verdad? Y aquí está, ¿quién pintó esto? Miguel Ángel. Y aquí tenemos al Jehová, ¿verdad? En, en la forma de un cerebro, del brain, un cerebro humano. Y aquí tenemos a Adán. No se tocan, ¿verdad? No se tocan. Aquel no lo puedo ver bien. Oh, sí, 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 aquí está en, en el Egipto, ¿verdad? El, el modelador del ser humano ellos construirán machos hembras entonces creación de las primeras razas vamos a ver el tiempo yo creo que uh, es hasta las doce y media Damn. no les parece que deberíamos continuar continuar hasta mi conferencia Platón pero bueno. Estamos chévere. Eh, seguimos mañana, sábado, tenemos dos reuniones mañana aquí y vamos a ver uh, lo que queda. Muchas gracias por su atención y cordialidad.